En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si estuviera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada, nada ya que darte. De tu alpiste yo ya me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Otro gorrión caiga, pero dale de beber, oh, dale de beber. Amigas, que muy mal la estoy pasando desde aquella tu partida, que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco en la esperanza que algún día te despierte recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuenten que frecuento los lugares donde me abraza más fuerte, que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no sé, quedaréme callado y le digo a esa persona. Yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisa mientras le cantaba canciones bonitas. Yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar ese maldito día. Es probable que te cuenten que frecuento los lugares donde me abraza más fuerte, que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no sé, quedaréme callado
caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar. Y Eduardo, solo uno de ellos podrá ganar 30,000 pesos, pero sobre todo el pase directo a la gran final. Y eso lo decidió usted ya en casita, nuestro quinto crítico. En este momento se cierran las votaciones. Y querida Lolita, ¿a quién le otorgaría usted el pase directo a la final? Tu cara, ¿por qué? Porque disculpen, o sea, esto es una estupidez. ¿Para qué piden mi punto de vista si acabamos escogiendo lo que dijimos que no? O sea, al final de cuentas el público es el que está escogiendo, ¿ok? Totalmente. Hace un rato, hasta el director, con el que nunca estoy de acuerdo, hasta el director hizo así: no, qué bárbara, qué mar, que no sé. Pues saben quién no pasa, mar. Bueno, entonces me molesta, sí me molesta. Ahí voy. ¿Qué sucede? Continúo. Nelson, una canción muy grande. Pero creo que tu problema no es vocal, es interpretativo. Así es. Es así de simple. Te falta callo, te falta experiencia, te falta aprender, te falta tiempo para saber cómo termina una canción así. Desafortunadamente, de verdad no quiero bronca. No quiero, de verdad, se lo suplico. ¿Es en serio que es la mejor, o sea, la mejor pista que pudieron agarrar? De verdad, con ese final tan horrendo, no con una pistas. Canción tan grande. Entonces. O sea, se produce para cada por show eso, una música. Entonces, ¿ustedes hicieron ese final? O sea, aquí hay dos. Voy a aclarar, ¿o es pista? No. Perfecto, o ustedes la produjeron. Voy a aclarar una cosa. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la producción musical. Ok, entonces yo le digo, director, usted tiene que ser el primero en escuchar cada pista que va a cantar su alumno, porque de eso depende también el punto de vista del crítico. Una canción tan grande no puede acabar y va a ser de verdad, y disculpen la expresión, no encuentro otra, tan pedorramente como acabó la pista que tú tuviste. Ahora yo me pregunto, si ustedes no están metidos en eso, ¿quién hizo eso? ¿La producción? A ver. ¿Quién es la producción? O sea, no, ¿quién no es el responsable? No. Yo no voy a hacer eso. No va a decir el nombre. Yo no voy a decir el nombre. Si quiere que se lo diga la producción aquí en el Chícharo o que se lo diga el señor. Yo no bueno, voy a acusar y voy a poner aquí perfecto, a delatar a la perfecto, gente. Perfecto, perfecto. Entonces yo le pido a la producción de la academia que me diga el nombre, porque me gustaría exponerlo. Así como yo expongo mi cara cuando doy la crítica. Porque mis palabras tienen cara. Yo no vengo a actuar. Pido por favor el nombre de la persona que hizo esa marranada con esa canción. ¿Por qué? Porque el niño la cantó. El niño alcanzó todas las notas. Le falta sapiencia, pero el niño es maravilloso. Y esa porquería de final no es culpa de él. Eduardo, estoy esperando el nombre, ¿eh? No crean que no. Eduardo, la canción, lo único que hizo fue regresar al Eduardo que hemos visto
noche tras noche tras noche. No fue el Eduardo de Armando Manzanero hace rato. No fue el Eduardo que nos impresionó aquí. Hasta el color de voz te cambió. Como si estuvieras imitando a todos estos. Y yo quería ver al que me impresionó aquí enfrente. Me están diciendo los nombres. Quiero decirle, señor, Chacho Gaitán y Jorge Romero. Romano. Jorge Romano. Qué lástima que sus nombres estén en este tipo de arreglos musicales. Y que ustedes sean capaces de destrozar un tema como este. Para mí, después de escuchar esto, de verdad, vigilaría. No sé si nos volvamos a ver, director. Tiene que vigilar, porque ellos están entre la espada y la pared. ¿Y qué cuando digo entre la espada y la pared? Aquí. Esto es entre la espada y la pared. O los defiende o los crucifica. Esta noche, para mí, pasa. Y no esta noche, en este momento, Nelson. Lolita Cortés, ya la escuchamos. Muchas gracias. Vamos con Ana Bárbara. Ay, caray, pues... Perdón, Ana, permítame un segundo. El director quiere hablar. Sí, dos cosas muy importantes que decir. Se me hace completamente injusto que al equipo de producción, el señor Chacho Gaitán, que es un musicazo, y al señor Jorge Romano, que es un musicazo, se les critique tan... Severamente. Tan severamente, tan cruelmente, por un final que a la señora Lola no le pareció. Cuando todas las demás canciones de este concierto han sido maravillosas. Yo al revés, yo quiero pedir un aplauso para los directores musicales de este programa, por favor. Porque han hecho un trabajo maravilloso musicalmente a lo largo del proyecto. Y las canciones han estado increíbles. Que un final no le ha gustado a la señora Lola, para mí no es suficiente como para crucificar de esta manera a estos dos grandes músicos que han hecho un trabajo descomunal para esta semana, además, con la cantidad de canciones que tuvieron que producir. Entonces, y número dos, me gustaría solicitar al panel de críticos, pues que nos enfoquemos en las participaciones y en la interpretación de los alumnos, no en cómo estuvo el final de la canción, porque eso no puede ser el único punto de la crítica, señora Lola. O sea, fijémonos en todo lo demás, ¿no? Entonces, es lo que hice. Bueno, nosotros percibimos que todo el tiempo para usted lo más importante fue el final de la canción. Chequen la repetición. Pero no es lo más importante de una interpretación el final de la canción. Chequen la repetición. ¿Usted cree que es lo más importante el final de una canción? Chequen la repetición y hablé de los dos y de sus interpretaciones de los dos. Okay. Señor, nada más una cosa. Perdón, dígame. No, una tercera. Espero, es que esta no tiene nada que ver con esto y es algo que tengo que decir. Son me siento las obligado noticias a decir. Que da. Okay. No es noticia. A ver... Yo voy a ser honesto. Me parece injusto que esta votación no tenga el mismo tiempo de votación para todos los alumnos. Y Mar fue la última en participar. Por consecuencia, fue la que menos tiempo tuvo para recibir votos. Todo el panel de maestros y yo sé que todos ustedes, señores críticos, están de acuerdo que Mar tenía que haber pasado a la final. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Automático, un pase automático. Señor director, perdón, pero un segundito. A lo mejor me corren, pero... No. Todos los alumnos tienen el mismo tiempo de votación. Se abren y se cierran las votaciones por cada uno. Aunque entre durante su canción. Cuando estén cantando. Es lo que me están diciendo acá. Okay. Así es. Entonces, sí, desafortunadamente, y déjenme le cuento. Cuando yo doy una función rápidamente, la gente se va no pensando en toda la carrera que llevo. Tengo más de 42 años de carrera. Se van del teatro viendo mi última función, que fue lo último que vieron de mí. Así que tengo todo el derecho de decir que estos dos grandes músicos hicieron una porquería de final. Para mí pasa Nelson. Continúo. Gracias por la crítica. Gracias. Gracias a usted. Vamos con Ana Bárbara ahora sí. Bueno, señora. Gracias. Bueno, Nelson, a mí me parece que la canción
pues es muchas veces es la historia que tú quieras contar, como tú la percibiste. Eres joven, pero también ya has sentido amor, ¿no? Entonces, en la parte de que lo que un día fue, no tienes que forzar la voz para enseñar. Fue, puede ser media voz. Lo que un día fue, no será. Entonces te fuiste desgastando la voz. Gracias, te fuiste desgastándola, abusando un poquito de ese gran talento que tienes, que es una maravilla. Pero como esta noche te la has pasado dando concierto a todos nosotros, que está muy lindo eso, porque es de lo que se trata, siento que ya estabas como cansadón o no sé, que no le apostaste a la interpretación por querer dominar la voz, que es muy difícil si tenemos de referencia al maestro José José, que por cierto yo soy muy celosa con su música. Hay muy pocos que les perdono que canten sus canciones porque son muy difíciles. Estas canciones en especial necesitan mucha voz, por eso la media voz se agradece, porque entonces dosificas el aire, en mi opinión. Entonces, no me mató y tú lo sabes, ¿no? Independientemente del arreglo, que a mí no se me hizo tan desastroso, con todo respeto, Lolita, creo que él pudo haber defendido. A veces yo he tenido que cantar hasta sin grupo porque se va la luz y lo que tiene que salir ahí el temple del artista, del intérprete. Y aquí faltó mi amor, pero me encantas. Y Lalo, yo también me perdí en tu color de voz, amor de mi vida. Siento que vi de repente, sentí la voz de Julián o así un toquecito de la original. No hay discusión de que tienes un talento, una personalidad. Cada vez me impacta más como tú te ves en el escenario. Llegas y ya matas, te ves guapo, te ves... Digo, los tres se ven preciosos. Pero yo creo, mi vida, que es ya concentrarte en lo que vas a grabar ya, en el color que vas a tener, porque yo necesito prender el radio y saber, ah, es Eduardo, el de la academia, que ganó, ¿verdad? Amor, si tengo que decir de los dos, a pesar de todo, me voy a quedar con Nelson hoy. Muchas gracias. Y eso que estuvo mejor de afinación. Gracias. Eduardo. Muchas gracias, Ana. Vamos con Horacio Villalobos. Tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Ya están cansados? ¿No? Pues parecen cansados. Digo, imagínate un artista que hace un concierto y canta 30 rolas, o alguien que hace una comedia musical como Lola Cortés, que da el alma y está perfecta hoy aquí, porque bueno, ambos los siento cansados. De entrada, cuando la receta de un pastel es correcta, no hay por qué agregarle más ingredientes. No, es decir, la canción esta que José José inmortalizó, la convertiste como en la versión de Glee. O sea, horrenda, ¿me entiendes? Bueno. Y por otro lado, tú sales como con una musipista que ya no existe, no es gol, a cantarme gangoso, como imitando al peor de los cantantes del regional mexicano. ¿Qué les pasó a los dos? Tendrían que estar con la adrenalina, con el corazón, con todo hasta arriba para lograr pasar a la final. Y me hacen un numerete barato los dos. O sea, ¿me preguntas con cuál me quedo? Sí, señor. Con Mar. Muy bien, pero de ellos dos tiene que decirme, ¿con quién, por favor? Nelson. Gracias, señor Villalobos. Vamos a escuchar al maestro Arturo López Gavito. Procurando la objetividad de lo que acabamos de ver, si no conociera yo las trayectorias de ambos dentro de la academia, hay dos cosas aquí. Uno es, cuando estaba cantando Nelson, yo dije, es una muy buena nueva versión para los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas diferentes, muchos matices diferentes, el montaje de la voz. Traía cosas para una nueva generación. Y eso me gustó. Por primera vez veo a un joven cantar una canción clásica. Y es como una bocanada de aire fresco, muy interesante. Pero hubo inconsistencias en el desempeño vocal. Y faltó emoción, Nelson, mucha, mucha emoción en la canción.
Entonces de pronto termina Nelson y digo, cerca, cerca, pero no lo logró. Y luego veo a Eduardo cantar con mucho aplomo, con mucha seguridad. Me encantó la tesitura de la voz, el ataque a cada una de las notas, el approach, la manera en la que estuvo interpretando. E históricamente sabemos que los caminos de cada uno son diferentes, pero interpretación versus interpretación, Eduardo superó a Nelson por mucho. Muy bien, muchas gracias, señor Gavito. Vamos a escuchar al señor Alexander Acha. Para usted, ¿quién merece ganar los 30 mil pesos y convertirse en el primer finalista de la academia? Mar. Mar. Pase directo a Mar. Muy bien. Bueno, ya sabemos que eso no va a pasar. Entonces, querida Mar, yo me ofrezco, ganas o no ganas la academia, solo por la participación de hoy. ¿Me basta? Para ofrecerte, si tú quieres, por supuesto. A lo mejor no soy tu estilo, ¿no? Componerte una canción y cantarla contigo cuando acabe este proyecto. ¡Súper! ¡Wow! ¿Perdón? Yo la quiero invitar a mi lunario en diciembre, Amar. Bueno. Es eso. Muy bien. Mira, yo ya sabía un poco que esto iba a suceder y que los dos iban a estar mermados en la interpretación y en la presentación de este número, porque es muy difícil que en el último número de un concierto se ponga a cantar en el momento más cumbre de todos a dos alumnos en un puentecito que se está tambaleando. Te limita muchísimo. Sí, puedes echarle toda la galleta, todo el sentimiento, cantar, pero estás muy limitado, no puedes ni siquiera dar dos pasos a la derecha. Entonces, claro, a lo mejor un maestro que lleva 40 años de carrera se para ahí en ese puente y arma un numerote, ¿no? Pero no estamos hablando de esto aquí. Son alumnos que llevan 2 meses de entrenamiento intensivo, ¿no? Pero bueno, esas cosas no están en mis manos. Yo también creo que conectó más, interpretó más y lo hizo mejor. A mí te voy a decir una cosa. El tema de que la voz de Eduardo se parezca un poco a otros artistas, para mí no es algo tan grave. Los artistas luego tienen colores similares entre ellos y es sabido y es común que pase eso. Tiene que ver con muchas cosas, con tu anatomía, con tus huesos, o sea, con el tamaño de tus cuerdas, o sea, depende de muchas cosas. Entonces, para mí eso no es algo que desvalide la interpretación del señor Eduardo, en la cual creo, mi querido Nelson, mírame a los ojos, creo en ti, eres una estrella y vas a llegar muy lejos, ¿ok? Pero creo que en esta final de hoy lo hizo mejor Eduardo. Muchas gracias, señor director. Es momento de recordar los momentos increíbles de esta noche. Veamos. Quédate, tal vez
eres bonita. El alumno que, de acuerdo con los votos del público, que por cierto fueron 10.9 millones y gana 30 mil pesos y por supuesto se convierte en el primer finalista con 67% de los votos. Bastante. Bastante. Sí. Eres tú. Eres tú, Nelson. Ha llegado. Estoy un poco impactado porque hoy en el ensayo me puse a llorar y todo por la frustración que tenía, pero estoy muy agradecido con toda la gente que cree en mí y siempre saben que aquí lo vengo a dejar todo en el escenario. Yo nunca estoy cansado cuando vengo aquí, siempre lo doy todo. Nelson, ya estás en la gran final de la academia. ¡Ea! ¡Felicidades! Por todo Guatemala, has trabajado. Nelson, te lo mereces. Muchas gracias, muchas gracias. Esta noche no habrá expulsado, pero los votos se acumularán para mañana domingo, Vanessa. Así es, el segundo día de semifinal, pero atención, señores.